estamos con el doctor Elkin Sánchez. Bienvenido a nuestro informativos. Balance lo que ha sido el lanzamiento de esta gran jornada de vacunación de las Américas aquí en el AS Jorge Cristo Sayún. Sí, muy buenos días para todos. Nos es grato pues inaugurar esta jornada de vacunación tan importante para los niños de nuestro municipio y todos los niños que vienen de otros municipios vecinos y de la hermana República de Venezuela. Doctor, ¿cuáles vacunas se van a aplicar hoy? Hoy están disponibles todas las vacunas del esquema de vacunación autorizado por el Ministerio de Salud. Hay suficiente vacuna, vamos a estar desde ahorita hasta las 4 de la tarde en nuestra sede y en todos los puestos de salud de nuestra S. Para tener la oportunidad de vacunarse gente extranjera, y lógicamente los hermanos venezolanos. Sí, hoy está abierta la vacunación para todos sin distingo de nacionalidad. Es una de las prioridades que tenemos y así lo ha determinado el Ministerio de Salud también. Lo importante es el apoyo que tiene el hospital también de diferentes entidades del departamento. Sí, en primer lugar la gobernación del departamento, el Instituto Departamental de Salud, el Ministerio de Salud y los cooperantes internacionales como la OPS y UNICEF. Doctor, es importante que las personas sepan de qué edad hasta qué edad son las vacunas. Las vacunas hoy se están aplicando desde la del recién nacido hasta la vacuna hasta los niños menores de 5 años. En todos los centros de salud son todas las edades, ¿eh? Sí, aquí en la sede central, como les decía, y en los 5 puestos de salud satélites, hay otro puesto de salud habilitado también en el barrio Montevideo y otro puesto en la parada en la autopista internacional en Casa de Venezuela.